Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, enseño nueva fundita que es de Shein, que creo que no la he enseñado. Me pedí también una diadema para el pelo. Pues nada, deciros que hoy es martes 17 de octubre y mañana me voy al Congreso de la Sefergen a Valencia. Y bueno, me he animado a hacer el vídeo. Espero que no se me olvide grabar, por favor, porque siempre que hago algún viaje así se me olvida. Y nada, acabo de salir de infecciosa. Son las 3 menos 20, para que lo veáis, si enfoca. Y me muero de hambre, me estoy haciendo un tupper de huetaca, de sopa, de cocido, y voy a comer así un poquito de sobrillas que tengo para que no se me desperdicie cuando me vaya a Valencia. Tengo ahí una lavadora de cositas que puse, acabo de poner otra de sábanas y tal. Y bueno, voy a descansar un poquito porque tengo hoy que hacer un montonazo de cosas. Y nada, a hacer la maleta también, que ya la empecé un poquito. Y no sé, que no. Estoy un poco de ganas, las cosas como son. Pero tengo ganas, o sea, creo que me da mucha pereza el proceso, porque yo quería ir en avión, pero mi amiga dijeron, no, vámonos en tren, son muchísimas horas, tenemos que pasar por Madrid. Madrid y Valencia, y es como, qué rollo. Luego en el piso estamos 10 u 11, ya no estoy segura. En fin, que me da como un poco de pereza pensarlo, que luego realmente lo haces y no es tanto. Y nada, no sé, estaba también pensando qué ropitas llevarme al congreso, ya está la sopa. Y nada, que me acompañáis un poquito en el tema de organización y en el viaje. Menos mal que tenía esto. ¡Wow! ¡Qué bien huele! O sea, mirad qué comida. O sea, la sopa, que tiene una pinta y un olor increíble. Voy a comer un poco de hummus con zanahoria y jamón con picos. Deciros que llevo unos días probando estas gominolas de energía. Me han gustado. No sabía que estaban como para dar solo como un extra de motivación a tu día. Que me grabo así mejor. Voy a probar unas que son como de mucha, mucha cafeína y taurina para la guardia. Y creo que también voy a probar la melatonina de esta marca porque me ha sorprendido. Si queréis os voy contando. En Instagram, cuando la subí, el primer día que las probé, me hablasteis un montón, pero ya os digo que es que las llevo probando, no llevo ni una semana. Así que ya os iré diciendo. Hoy, por ejemplo, he dormido fatal, como 4 horas. Me he tomado dos, un café y, bueno, la verdad, he pasado la mañana bastante aceptable. Yo pensaba que me iba a morir, pero no. También os digo. No sé también si es un poco psicológico, que puede ser, ¿eh? Ya os digo. A la camita. Necesito este momento, de verdad. ¿Soy la única que vive cansada? Yo creo que no. Es que la residencia me está matando. Buenos días, me acabo de levantar de mi siestecita. Voy a visitar a un amiguito que hoy le han operado en el hospital. Y le cogí un regalito. Y nada, a ver qué tal, cómo se encuentra. Pero me voy a merendar antes un yogur de proteína, de este de sabor arándano. Me he comprado este últimamente porque llenan un poquito más. Me da la sensación. Pero del sabor, sin más. No soy mucho de yogures, yo ni de lácteos. Bueno, de queso sí. Está muy bueno. Bueno, ya he vuelto del hospital de ver a mi amigo y me estoy probando cosillas. Que me pedí este chalequito de Shein. Esta es una falda que tengo de antes. Y unas botas que me compré de Zara. No sé qué si os la enseñé. No sé esto qué tal. Es que estoy probándome como looks. Tengo la maleta ahí medio a hacer. No sé. Que no sé si esto es muy corto. Si está bien. Si no. En fin. Estoy perdidísima. De verdad. Matadme. Nos vemos mañana. Mejor. Yo creo. Ya directamente yendo para el tren. Buenos días. Llegando a Vialia, bueno, ya estoy en Vialia realmente, me tengo que salir como del metro. Me he despertado 1 hora y media antes de que saliera el tren, que salía a las 8 y 5. Y aún así yo voy a llegar justo, van a llegar toda mi amiga antes que yo. Me lo había dejado ya todo preparado. Anoche no sabéis la de rato que me tiré preparando la maleta, me hice un bocata de tortilla para traerme, todo pensando que me iba a traer, que no, en fin. Y a ver ahora, porque compramos el billete con el descuento del congreso y no sé yo si... Si vamos a ir juntas alguna, la verdad que no. Yo creo que vamos todas cada una en un sitio. Pero bueno, qué ganas. Y la idea también anoche era repasarme un poco el póster. Y no me dio tiempo. Así que me lo he mandado en formato PDF al móvil para hacerlo en el tren. Que me he puesto muchas tareas para hacer en el tren. Porque como son tantas horas, contestar correos, contestar mensajes del vídeo que subí de la crisis existencial, un poco todo. Yo creo que me da tiempo de sobra. Si no me duermo, me tomo un pedazo de café. Solo un café. Y ya desayunaré en el tren.
a ver si veo a mis chicas. Me ha tocado coche 4 asiento 1A. Y vamos 10, o sea, va mucha más gente, ¿vale? Pero vamos 10 amigas, todas en un mismo piso. Que creo que no hay cama para todas, que es sofá también. No sé muy bien cómo haremos, ahora lo gestionaremos. Encima algunas, uy, qué cola, ¿eh? Encima algunas van en avión, que no llegamos todas a la misma hora. Ay, Dios, qué cola hay. Y yo con la hora pega el culo. Genial, Celia. Sí, saludado, amiga. Con retraso. Que vamos, teníamos que haber salido el día. Y nos acaban de dar tickets porque hemos perdido el otro tren. Hemos llegado tarde y nos han metido en el siguiente, que era el de las 12:30 en vez del de las 11:30. Así que llegamos con una hora de retraso. No sé si nos indemnizarán. Seguiremos informando. Nos ha tocado juntas algunas. A mí. Primera vez que pongo un pie en tierra valenciana en mi vida. Bueno, como os conté, hemos reservado un Airbnb para 10, pero estamos 7 aquí solo, y porque otras 3 venían en vuelo. Y el check-in es hasta las 4 de la tarde. No entiendo por qué cada vez es como más tarde los check-in. Yo recuerdo que en algunos sitios es como a las 12 de la mañana, a la 1 o así. Entonces nada, hemos reservado un sitio que se llama La Casa del Tapeo, que por recomendación de alguien que conocía a Paula, y nos iremos ya a comer y a hacer tiempo hasta que entremos al piso. ¿No tienes calor con la americana? ¿Un poquillo? En verdad va a ser un vídeo. Venga, que tenemos hambre. Ahí hemos dejado las maletas acumuladas. Yo y yo lo cancelo. Espera. Está ocupado. Sí, toma. Venga, pues una nos vamos en ese. Aquí parando. Mi maleta. La fe. ¡Ole! Me ha encantado. Venga, piso tour. A ver qué vemos. ¡Hala! ¡Qué mono! Pues sí, tal y como la foto. Tío, es que yo no he visto la foto. Para mí es como una sorpresa esto. Ay, madre mía, que no hay luz. A ver, abrí esa puerta.
Bueno, voy yo. Muy bien. Ay, que está cerrado con llave. ¿Qué tal? La queda con los... Vale, este es el baño. A ver, enséñanoslo, Gloria. Tenemos el baño, una lavadora. Ay, muy bien. Hay jabones y... Hay un gel. Sí. Hay toallas. Hay toallas. ¡Qué guay! Hostia, esto para subir borracho será un... ¡Qué bonísima! ¿Y la otra persona dónde duerme? Pues en, es lo que decíamos, el sofá o... Será sofá cama, ¿no? Es sofá cama, tía. Ahora lo averiguamos. Y hay me encanta. Ay, me digo que están los vecinos colindando. Sí, es que los de al lado también vienen al congreso. Nos haremos amigos de ellos, acordaros ya, que lo digo. Esto no es una vaca, aunque le pongan la almohada, creo que tengo se duerme lejos. Que si nos cambien. No. A ver, poneros. A ver, sábanas hay allí. Voy a mirar. Bueno, no sé, ¿no? A ver, hemos dormido en sitios peores. Ya, pero. Sí, que hay sábana, ¿eh? Para esto. Hay un cubre colchón, una sábana. ¿Y lo que hace falta aquí? ¿Un colchón? Es que a lo mejor eso no es un colchón. Esto no es un colchón. Sí, que sí, eso es el colchón. Vamos a ir ahora por la acreditación. Hemos estado hablando con los vecinos, que son también resi en Madrid. A través de la ventana. Y yo, hola vecino, ¿estáis ahí? Nos hemos presentado. Qué guay. Tiene que salir el vídeo escupiendo. A ver, es que tengo como opción más de congreso, digamos, rollo camisa. Yo hoy no bastaría la opción elegante, la verdad. No. Ahora ya no solo de sí, en verdad parece un poco Miami, ¿no? Salvándole. ¡Ole! Pero no está de reuno. Saludad, saludad. Después de 40 minutos hemos reservado una mesa de 10. Pues nada, ya hemos cogido las inscripciones, habían cerrado ya, había un montón de puestos que regalaban muestrecitas y tal. Regalaban hasta jamón, yo había de todo. ¿Ah, sí? ¿Jamón? Sí, sí, lo he visto del pozo. Así que a ver mañana y estos días qué tal. Y luego hemos ido apuntando a la cena, que ya hemos conseguido apuntar en una mesa de 10 y una 8. Y ahora nos vamos a tomar algo por la zona y este es el hotel donde tenemos la cena de... del congreso. Vamos todos los de Málaga, R1, R2 y los R3 luego se unen. Y al final, como somos un montón, hemos terminado en 100 montaditos. Chin, chin. Chao. Venga, vamos de suerte aquí en duerme aquí. Te ha durado muy poco el show, de victimismo. Pero yo cógete de victimismo. Ya, pues, pero hay sábanas. Lo enganchamos en la almohada esa. Uf, esa almohada yo creo que lo debe. Qué nata. Espera, métela aquí. Enganchala ahí, así. Pero no habrá fundas para almohada. A ver, vamos a ver. Así. Ya está. Pero yo no voy a dormir en esta almohada, yo creo. Sí, la otra almohada es mucho mejor. Pero esto es para... Sí, Andrea, te tenemos todos los cojines. Terminaba de hacer como una reina. Por favor, pero ¿qué es esto? La cama de la reina. Pero será mi suite de hoy. La cama de la capilla al lado. Y entonces, ¿qué? ¡Ali! Dirección congreso, no sé ni qué hora es. Las.
9. No, las 8 y 20. Ah, las 8 y 20 de la mañana. Nunca me había pintado tanto, tan temprano. A ver si hay cafelito o algo. Sale. ¡Hola! No mires que el título no es sugerente. Voy a hacer de cebra. Es como un acuario. Lo que tú sientas. Vale, gracias. Ya me he puesto el caso, me ha tocado con dos compañeras mías de Málaga. Muy bien, a ver, la verdad me parece un poco que podíamos no exponerlo porque esta sala está tan llena de gente y hace tanto ruido que es que no se nos escuchaba lo uno a lo otro. Tenías como que mirarte mucho ni intentar escuchar a esa persona. Pero bueno, ya está, se hace un poco el paripé. Yo creo que es más postureo que otra cosa, la verdad, porque es que no se escucha, literal que no se escucha. Y ahora hemos estado en el momento postureo buscando el póster y haciéndonos una fotillo. Y nada, hoy tenemos el horario de comer de 3 a 4 y estamos haciendo tiempo porque son las 1 y 20. Todas esas bolsas que hay ahí son mías, de cosas que regalan en los stands, ya os lo enseñaré. Y ya hemos ido a una charla chulísima, que me ha encantado. Increíble, sobre la salud mental y tal, de un médico cirujano que dejó de operar por dedicarse un poco más a fondo a esto y ahora da conferencias y me ha gustado muchísimo. Y bueno, no sé qué más haremos hoy. Me está encantando de momento. Un momento postre. Saludamos murcianos. ¡Viva Murcia! ¡Jaén! ¡Y Albacete! ¿De dónde venís? Claro, ¿De Murcia? ¡Conocido a esta chica! ¡Adiós! Venga, ¿de dónde viene esto? De Valencia. ¿De Valencia? Ah, de aquí, vale. Soy de Pakistán, de Valencia. Ah, ya me está aquí con Los Ángeles. Nos vamos a comer al hotel. ¿No? Bueno, vamos a mirar qué nos gusta ahora. Venga, mira. Espera que yo busque el horario. Tenías cuando estaba dando mucho contenido, ¿eh? Hemos venido en taxi porque esta chica no podía andar, literal. Que no se ve, pero vamos. Madre mía. Vamos a descansar un poco y luego al centro. ¿Es un vídeo? Sí, un momento de descanso. Necesario. Luego nos vamos al centro. Eso. Qué guay. Nos vamos a cenar a la flaca de Rafa. Pero es que a mucha gente le han financiado también. ¡Un beso!
Uy. Un, dos y tres. Formación. Bien. ¿Cómo saldrá? Vale, lo he puesto en Instagram, que es donde estábamos, y me habéis recomendado este sitio. Así que aquí hemos venido y aquí hemos reservado. Están dentro ya. Hola. ¿Cómo se llama? Para ir al taller de una adenopatía. No. Se había olvidado la identificación. Yo creo que el deporte matutino ha hecho. Estoy haciendo un poquito de tiempo antes de ir a comer. Chin chin. Ole. Gloria por ahí, ya estamos arregladas. ¿Qué ha pasado? No hemos venido, nos duchamos, nos echamos una siesta porque estábamos súper cansadas y nos despertamos como a las 7:30. He ido a dos farmacias en cuanto me desperté en busca de compito ampolla porque tengo una ampolla en los pies que flipa, ya les, ahora los tengo muchas peor todavía y estaban cerradas. Para mañana las necesito sí o sí, pero bueno, hoy el problema es que con este look pues no me pega, voy con Converse blanca y va un poco como más informal, pero bueno. Plan de hoy, vamos a cenar en sauna y nos vamos a, ¿qué, cómo se llama la discoteca? Un bracle. Voy a enseñar a las guapas de mi amiga. ¿Con quién hablamos? Con YouTube. Aquí cenamos. No, estoy llorando. Gracias. Qué bueno. El reposavino. Qué buena pinta, tío. Por nosotras. ¿Y por qué más? No, a ver si nos tenemos gracias, que solo vendáis las del vino. Que nos paguen. Que nos paguen el congreso. Qué rico. Lo único que está un poco fría por dentro, si yo tengo que poner. Tan 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 tan. Pero comentándole yo esto de que iba muy ella sola. Ojo, hermano, me voy a hinchar. Espera, 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 que te lo voy a poner bien. A ver. ¿Qué era lo tuyo, Gloria? Wow. Eso sí, y luego tiene aquí. Toma. No, macho. Esto está bueno. Increíble. No sé cómo es que tiene yo. ¿Cambiando el tenedor por la cuchara? Good morning.
toda la vida. Estamos en nuestro baño de confianza y ya se ha acabado el congreso. Hemos estado en una charla, se llamaba... Queda lo mejor, pero se ha acabado como las ponencias. Hemos estado en que se llamaba Amor y otros monstruos. Ha estado muy bien, era como de cantar todo el rato. Muy dinámico el taller. Y nada, haciendo tiempo para comer, con 3 horas de sueño en el cuerpo que tenemos alguna. Ya huele a feria, que ole, ya huele a feria. Ole. Y hemos reservado aquí para comer. Tenemos que estar súper pronto hoy en la cena del congreso, que tenemos muchísimas ganas, así que pues, reservamos a 1:30 para comer. Bueno, chicos, ya estamos, nos vamos a coger el autobús. Ángeles de Charlie. Y estos son nuestros buses para ir hasta Marina. Esa es Gloria, que yo no sé cómo puede beber 6. Uy, mierda. Estamos hinchando, güey. ¡Ole! Buscamos nuestra mesa, que es la 82. Bogavante, segundo, fresa ibérica de bellota con frita de baja temperatura, con vermicelli boniato. Wow. Y semifrío de naranja valenciano y meloja con chocolate. ¿Tienes razón un plato? Yo no sé qué son cada cosa. ¿Está pelado esto, no? ¿Alguien quiere contar lo que nos ha pasado con el bogavante? No, yo no. Ya he empezado a servir la carne. ¿Pero qué no teníamos nosotras? El bogavante. ¿Esto está pelado? Está pelado, yo creo, ¿eh? El vino. Hola chicos, ¿qué tal? He cometido la mayor locura, ¿vale? Que podía haber hecho de saliente, y es ir a cortarme el pelo. No me arrepiento nada, lo tengo más corto por detrás, más largo por delante. De lo que me arrepiento un poco es del flequillo, pero bueno, ya está, lo hecho está. Que corté el vídeo así como muy pronto y nada, quería daros un poco de feedback del congreso. No sé si os gustaría que hiciera a lo mejor un vídeo de preguntas y respuestas sobre el congreso o lo que sea, me lo podéis dejar en comentarios. Y nada, deciros que me lo pasé súper bien, que fui solo a 2 talleres porque uno me coincidió con la exposición del póster y no pude ir. Mínimo para que me dieran el título había que ir a 2. Es verdad que era bastante complicado poder ir a muchos, porque si no es que pasabas todo el día allí y era muy pesado. Las comidas a mí me gustaron porque yo me lo como todo, pero la gente en general no muy contenta. También es verdad que es muy difícil cocinar bien para un número tan elevado de personas, que no sé si éramos 4.000 o 6.000 o una pasada, ¿verdad? Muchísima gente. Y luego me ha encantado el ambiente del congreso, he conocido muchísima gente, o he conocido a muchos de vosotros, no sé, me ha encantado en general. Y el tema póster me pareció inútil la forma de exponerlo, porque estábamos en una sala de conferencias donde había muchas pantallas para exponer el póster y tú lo exponías con 20 personas. Entonces eso está bien si solo estás tú el moderador y esas 20 personas, pero es que eras tú el moderador, esas 20 personas, y eso en por 7 o por 10,
como mucha gente, ¿vale? Entonces había mucho murmullo en la sala, apenas te escuchabas, como habréis podido ver en el vídeo, y no sé, para eso es como, para eso no les pongo, ¿no? Porque, no sé, no tiene mucho sentido. Pero bueno, no sé, aún así me ha encantado la experiencia, me lo he pasado súper bien, pero no hemos visto Valencia, así que tendré que volver. Y no sé, quería grabarlo pues por enseñar un poco desde dentro cómo es el ambiente de congreso, pero no solo el formativo, sino también pues el social, el salir, el tal. Os he metido un poco en el ambiente mío y de mi amiga. Y no sé, os leo por comentarios y espero vuestro feedback. Un besito enorme y nos vemos en otro vídeo.